Ustedes saben que en las mejores familias suceden malos entendidos, imprevistos, y en equipo también suceden diferencias, pero no tienen que acogerse al diálogo y la comunicación para resolver. Me lamento muchísimo que nosotros, principalmente yo, no atinemos a llevar esto, a llevar nuestras diferencias a la oficina o fuera del escenario, que el público no se enterara de lo sucedido. Pero en realidad nosotros somos todos hermanos. Yo quiero de corazón a todos mis compañeros, y yo lo sabe que es así. Siempre un trato. Así que formalmente ante ustedes les pido disculpas, pido perdón a ustedes, a nuestro público, que nos debemos a ustedes. Al igual que a mi equipo de trabajo, a cada uno de mis músicos, especialmente a Bebé Tambor, que también sucedió el pase, el cruce de palabras, pero no ha pasado nada, disculpa de parte mía también, y lo dije a todo el público de nosotros, con cariño. Un prodigio dispuesto a complacerles siempre y a darles fiesta hasta que ustedes se sientan bien y se sientan complacidos. Nuestra gente de Santiago, seguimos avanzando, digo así.